Hola, buenas tardes. Since its invention in 1831 by Stephen Mandel, dodgeball has been used as a major instrument of suppression. Its violence, its people, its humiliating, do not believe that it's an equipment to modern day storm. En una foto de Bobo sonreía, entonces yo me le sonrío a ella, pero no es foto a ella. Es una foto, quiero verte tu cara. Yo te saludo, pero resulta que eres una foto. Bueno, pero es que detrás de la foto estoy yo. Yo ya estoy cansada. Ah, hola, Miguel Ángel. Oh. Ana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Susana. Estoy jugando, primera vez que yo hago algo así que estoy jugando a la cocinita, ¿no? Miren cómo hacen los... ¿Dónde está? Ah, miren, como los chefs, pues, miren, ahí tengo mis frasquitos con mis cositas. Me siento como que estuviera jugando a la cocinita cuando estaba chiquita. Cocinando con las morochas, ¿te acuerdas? Eso, bueno, creo que se te cayó la cédula. Bueno, siempre voy a recordar. La cédula. Se te cayó la cédula. Cuando Lilina me preguntó qué nombre le ponemos, yo le dije cocinando con las morochas. Pero la cédula rebotó, mira, ahí está Lilina. La cédula rebotó y volvió para arriba. No. Qué bueno que se están conectando, qué bueno. No, y me salió competencia. Ustedes vieron lo que hizo Iepan, ¿no? Cuando Iepan escuchó que yo iba a hacer la broma de cocina, rapidito sacó un taller gratis de piñitas. ¡Qué saboteo! Bueno, muchachos, chicas y chicos, no puedo esperar mucho porque el objetivo, o sea, tengo idea de que cuando termine la clase esté listo. Listo, horneado y todo. Entonces tengo que empezar ya, ¿ok? Entonces rapidito les doy la bienvenida a mi casa, porque ya tener clase con los muchachos en la sala era tenerlos en la casa. Ahora tenerlos en la cocina es algo ya más íntimo, más privado. Y bueno, estoy contenta de tenerlos en mi cocina. No es una gran cocina, pero es bastante productiva. Bueno, mi nombre es Alejandro Chávez. Doy matemática para sexto grado y me perdonan que no me detenga mucho porque lo que les estoy diciendo, voy a comenzar como hacen en las películas, voy a comenzar con todo listo, ¿ok? Les voy a explicar. Vamos a hacer pancitos dulces, pero voy a hacer una versión que cualquier panadero se moriría de la rabia de ver que yo haga eso, ¿no? Pero porque lo que quiero es, primero, que ustedes aprendan algo fácil. Después que aprendan algo fácil, le van a agarrar el gusto y de repente empiezan a ponerle más interés a la panadería. Pero entonces yo hoy voy a hacer algo que cuando termine la clase, eso esté listo. Eso significa que yo voy a forzar el leudado y todo, ¿ok? Entonces miren cómo yo voy a empezar. Yo hice unas y las voy a meter en el horno, ¿ok? Voy a meterlas en el horno. ¡Ay, me faltó una cosa! Ya vengo corriendo. Ajá, discúlpeme. Ok, entonces fíjense, yo voy a comenzar con unas piñitas que ya yo hice, ¿ok? Porque lo que quiero es meterlas en el horno para que estén listas cuando terminemos. En ese interín, yo voy a hacer una para que ustedes vean cómo se hace. Entonces fíjense, yo voy a forzar el leudado, entonces voy a meterlas con el horno en una temperatura mínima, unos 80 grados más o menos, ¿no? Entonces yo le voy a hacer corte, pero como ellas están sin leudar, el corte se me va a borrar un poco. Es muy distinto cuando uno hace el corte después que ya leudaron, ¿no? Y fíjense, o con una hojilla, un cuchillo que corte muy bien, o con una tijera, ¿no? Voy a hacer el corte típico de piñitas. ¿Ok? Ya después les hablo con más calma. Lo que pasa es que necesito ganar tiempo. Les hago ese corte, que si yo lo hago después que ellas leudaron, entonces, esos piquitos van a quedar tostaditos, doraditos. Ahora no,
Ahora no, porque yo cortar primero, él va a ir leudando y va a ir levantando y me va a ir borrando un poco ese corte que yo hice. Pero no importa, ustedes, yo le voy a echar el cuento de cómo hacerlo rápido y le voy a decir cómo es que se debe hacer de verdad. Entonces, estas van a ir al horno a muy baja temperatura, porque lo que quiero es que levanten. Y no voy a abrir el horno. O sea, cuando ya ellas tengan el tiempo de haber leudado, lo que voy a hacer es subirle la temperatura sin abrir. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora sí respira. Ok. Voy a compartir de pantalla. Bueno, lo que les había dicho antes, que mi nombre es Leida González. Doy matemática de sexto grado. He hecho mil cosas en esta vida. No soy cocinera, no soy panadera, simplemente soy una persona muy inquieta desde chiquitica, me gusta curiosear, me gusta aprender, y hoy en día gracias a las redes sociales, entonces, ¿qué cosa uno no aprende? Uno se mete en YouTube y hoy en día soy, digamos que sé bastante de panadería, pero simplemente estudiando por mi cuenta, ¿ok? Voy a compartir pantalla para mostrarles algunas cositas. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es los ingredientes. Ok. Vamos a ponerle esto un tamañito un poquito más grande. Papel y lápiz. Ay, agrandé el que no era. Eso pasa cuando uno está apurado. ¿Ok? El que quiero agrandar es este. Porque no quiero compartir la pantalla, porque entonces después a veces el sistema se pone demasiado lento cuando uno quiere entrar y salir. Y como la idea es que vayamos conversando, entonces, ok. Entonces, vamos a hacer pancitos dulces, algo así como esto. Ustedes acaban de ver lo que yo metí en el horno, es esto. Ellos van a crecer. Uno los pone separados, pero no tanto, porque a mí particularmente me gusta que se peguen, inclusive que se peguen más que estos. Casualmente estos que están aquí los compartí con las teachers del colegio. Ok, y les muestro cuáles son los ingredientes. Yo trabajo en gramos, yo me compré mi balance y trabajo en gramos, pero entiendo que mucha gente no tiene. Entonces más o menos les hice aquí unas equivalencias, ¿no? 500 gramos de harina, harina normal, no hace falta. Claro, si ustedes tienen harina panadera, mucho mejor. Yo tengo harina panadera. Sin embargo, estoy trabajando con la harina que se está consiguiendo en el supermercado. ¿Ok? Que no sea leudante. Eso sí, que no sea leudante. Harina todo uso. ¿Ok? Son 500 gramos, que son más o menos 4 tazas, porque una taza tiene como aproximadamente 125 gramos, ¿no? 220 gramos de leche líquida, pero puede ser leche o agua, o leche y agua, pueden mezclar. La leche le da más suavidad al pan, de verdad que queda mucho más rico si uno le pone leche, pero también lo pueden hacer mezclado. Si eventualmente no tienen leche, lo pueden hacer con agua. De verdad que yo más de una vez lo he hecho así, ¿no? Esos son 220 gramos, que aproximadamente es como una taza y cuarto. 10 gramos de levadura seca, levadura instantánea. Si ustedes lo que tienen es la levadura fresca, aunque hoy en día no se consigue, pero si casualmente tienen levadura fresca, hay que pensar que es 3 veces esto, más o menos como, bueno, no 3 veces, pero unos 25 gramos, si es de la fresca. De la instantánea, 10 gramos es suficiente. 110 gramos de azúcar, yo con esto juego mucho, o sea, si venimos comiendo mucho dulce, entonces trato de bajarle un poquito y así, ¿no? Yo juego con las cantidades. Un huevo. 30 gramos de mantequilla, 4 gramos de sal, pero como la sal que nosotros conseguimos aquí, la mayoría tiene sal, entonces yo no le voy a poner sal, porque ya la mantequilla tiene sal. Recuerden que cuando uno cocina salado, le pone un toquecito de dulce para resaltar, y cuando uno cocina dulce, le pone un toque salado. Y lo otro, que es donde yo diría que está la clave del pancito dulce, es aquí. Le ponemos vainilla, pero para mí lo más rico es la ralladura de limón. Mucha gente define las piñitas como de anís. Bueno, también se pueden hacer de anís. En lugar de poner ralladura de limón, se les coloca anís dulce. En ese caso, uno tomaría un poquito de leche y lo pone en el microondas o la candela a hervir con el anís para que suelte más el sabor. Ahora, a mí me gustan es con ralladura de limón. De verdad que pienso que aquí está
la clave de todo, lo más rico de todo está aquí. ¿Ok? Yo no los tengo silenciados, así que si alguien quiere preguntar, hablar algo, lo puede hacer cuando quiera, cuando guste. Entonces, yo voy a comenzar porque, o sea, a pesar de que ya tengo las otras, la idea no es que ustedes las vean listas, la idea es que vean cómo se hace esto. Entonces, voy a colocar mi envase. Lo que les digo, si un panadero me ve haciéndolos, no le va a gustar porque voy a hacer procedimientos que no son propios de panaderías, pero yo quiero es facilitarles a ustedes las cosas, ¿ok? Porque la panadería es duro de hacer. Uno comienza a hacer panadería y es un poco frustrante y cuando se le queda la masa en las manos y uno no deja soltarla, entonces yo les puse menos líquido, hice ese tipo de cosas como para que se entusiasme. Ya yo aquí tengo el medio kilo de harina, ¿ok? Uno puede dejar un poquito, no mucho, pero en realidad las medidas están bastante buenas, ¿no? Pero hay gente que acostumbra a dejar un poquito, lo que pasa es que como es blanco con blanco, un poquito, una cucharada, por si acaso necesite después, ¿ok? Al principio yo no meto las manos porque es demasiado pegoste, pero le voy a agregar el azúcar. No, ya va, perdón un segundo. Ustedes seguramente han visto por ahí que todo el mundo prepara la levadura aparte. Claro, si yo tengo una levadura guardada desde hace mucho tiempo, ¿ok? Y no sé si está buena o no, entonces esta parte que voy a hacer ahorita conviene hacerlo en un envase aparte. Yo agarro un envase, le voy a poner un poquito de azúcar, ¿ok? Lo voy a hacer para que... Pero yo lo hago directo porque, claro, yo uso mucha levadura y ya yo sé que mi levadura está buena, pero puede suceder que ustedes no lo sepan y para no perder el medio kilo de harina, entonces mejor lo hacemos. Miren, les voy a poner una cucharada de la misma azúcar que ya tengo pesada, ¿ok? Le voy a poner unas dos cucharaditas de azúcar, dos cucharaditas de harina, y me falta, voy a calentar en el microondas, ya yo tengo aquí una mezcla de leche y agua, la voy a calentar un poquito. La pregunta es, ¿cuánto lo caliento? Bueno, eso no puede estar caliente, la levadura le gusta, ella sobrevive en un clima tibiecito. ¿Ok? O sea, no puede estar caliente porque se muere. Fría no importa, de hecho ya la tengo guardada en la nevera y en la época en que conseguía levadura fresca, inclusive yo la congelaba y no había problema. Ahora, ¿cuánto voy a poner aquí? Una temperatura tibiecita, casi así como para bañar a un bebé. Con eso es suficiente, ¿ok? Entonces ya va a salir aquí del microondas. Aquí yo voy a agregar mi levadura. Aquí están dos cucharaditas rasas, 10 gramos de levadura. ¿Ok? Y le voy a colocar un poquito, no todo, un poquito de esto que está a penitas, o sea, esto está a penitas tibio, ¿ok? Ustedes ahí lo ven, sí. Y lo voy a mover a tratar de que mezcle, porque él se empieza como a empelotar un poquito. Me interesa disolverlo con una cucharita, con un tenedor. Yo tengo este batidor pequeñito que es muy práctico para esto. Ya comenzó a hacer espuma, ¿ves? No sé si logran verlo. Ya esto comenzó a hacer espuma, quiere decir que ya la levadura se está activando. Para los niños que están por ahí, sepan que las levaduras son como una especie de animalitos que están dormidos. Entonces, cuando ellos ven que llegó la agüita tibia y llegó el azúcar, que les parece muy rica, empiezan a despertarse y empiezan a vivir. Y entonces, esa espumita que sueltan es que ellos ya empezaron a respirar, ¿ok? Y ya ellos están respirando. Ya la mía se activó, sin embargo podemos esperar un poquito más. Mientras que espero, voy a mezclar el resto del azúcar con la harina. ¿Ok? Voy a mezclarla de una vez. Vamos a mezclarla así para que se me disuelva todo. ¿Y qué más? Déjenme, voy a batir el huevo un poquito. No tanto por batirlo, sino ustedes saben que cada vez que uno usa huevo es conveniente abrirlo antes. No lo puedo poner aquí directo porque puede caer una conchita en la preparación o tener la mala suerte de que el huevo no esté en muy buenas condiciones. Entonces siempre es conveniente abrirlo aparte, ¿ok? Lo abro aparte y lo voy a batir un poquito. Y ya yo lo puedo ir poniendo aquí en el centro de la preparación. Fíjense que el líquido va a ser el huevo, la mezcla de leche y agua,
Y bueno, básicamente esa es mi preparación. Voy a agregar la levadura, que ya miren, ya está totalmente espumoso, o sea, ya esa levadura está activada. Entonces yo la coloco aquí, normalmente yo la preparo directamente adentro, ¿no? Pero lo que les digo, si uno no sabe, yo porque estoy haciendo pan a cada rato, pero si uno tiene una levadura ahí guardada, uno no sabe. Yo no voy a hacer como en televisión que todo lo echan lleno y lo descartan, no, yo soy pichirre y yo voy lavando todo lo que uso. ¿Ok? Ok, voy a completar. Todavía no voy a completar con el resto de agua. Miren, dejé un poquito. Y voy a empezar a mezclar. Este trabajito, o sea, les digo que uno le tiene que gustar. O aunque no le guste mucho, uno como que después se va encariñando. O sea, realmente por ahí saben que cuando yo estoy toda enredada, que estoy corrigiendo tareas, que no me está funcionando la cosa, me paro y dejo lo que estoy haciendo y digo, no, mejor voy a amasar. ¿Ok? Porque amasar me desestresa. Ok, esto está muy seco. Termino de colocarle todo el líquido. Y después viene un paso que no es muy agradable al comienzo, que es que hay que meterle la mano a esto. Entonces, acuérdense, cada vez que hacemos cocina, pero más aún cuando hacemos cosas de panadería, que las manos tienen que estar súper limpias. Esas uñas limpias, 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 porque si no todo va a quedar aquí adentro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Otra cosa, yo estoy hablando así sobre todo para los niños, ¿no? Acuérdense que cuando hacemos cocina, no es que vamos a hacer un reguero. Voy cocinando y voy limpiando, voy recogiendo. Ok, ya yo aquí voy a meter la mano. O sea, así como está, ya con la cucharilla no puedo hacer más nada. Si tenemos una batidora, bueno, perfecto. La batidora se encarga, le ponemos todo ahí y la batidora se encarga de este trago amargo de ahorita, ¿ok? Aquí se me va a ir un buen rato amasando. Estoy hablando y se me olvidó poner algo que me hubiese gustado colocarlo cuando tenía un pocito todavía líquido, que es la vainilla, ¿ok? Porque a mí me gusta ponerla en el líquido para que quede mejor distribuida, pero no importa, es igual. ¿Ok? Y por aquí tengo la ralladura de limón, que es más o menos la ralladura de un limón. Les doy un secreto. Yo lo que hago es que yo compro mis limones para hacer limonada o para X, y antes de usarlo yo lo rayo y esa ralladura la guardo, la congelo. Entonces así tengo, siempre tengo ralladura. Ok, esto se ve como seco, pero todavía tengo aquí mucho por amasar. Sin embargo, fíjense, uno ve la receta y uno quisiera seguirla al pie de la letra, pero es que resulta que no, depende de la harina que estemos usando, depende inclusive del clima, un clima muy caliente, entonces de repente vamos a necesitar colocar un poquito más de agua. Depende, la calidad de la harina es impresionante. Las harinas de panadería, lo que llaman harina de panadero, absorben muchísimo líquido, muchísimo. Son divinas de trabajar, pero hay que ponerles mucho líquido. Ellas tienen mucha proteína, y que eso es lo que las hace más sabrositas y que se desarrolle más gluten. Ok, fíjense, miren, no está mezclado, sin embargo está completa, o sea, no se me desbarata, pero aquí todavía no están mezclados bien los ingredientes. Entonces yo voy a mezclar de una vez. Recuerden que esto lo estoy haciendo no con procedimiento de panadero. Un panadero te dice que la ralladura de limón se debe poner al final, porque si no, cada piecita de limón puede cortar el gluten y no se formaría bien, ¿ok? Pero yo les estoy diciendo, yo lo que quiero es que ustedes se animen a hacerlos, les van a quedar divinos, y entonces ya después irán puliendo la técnica, ¿ok? Después van viendo cómo pulimos esa técnica. Pero ahorita queremos es darnos un buen gusto. Díganme ahora que estamos obligados a estar en la casa, qué ricos son unos pancitos. Ustedes no se imaginan cuando entran al horno el olorcito que nos va dando. Una cosa rica. Ok, ahora viene un paso, que es un paso atrás. Porque cuando esta masa ya no se me pega tanto, fíjense, resulta que no le he puesto la mantequilla. Cuando le ponga la mantequilla es como retroceder. Uno dice, ay, pero ¿sabes? Después que ya había amasado. Bueno, aquí está la mantequilla. Entonces se me va a empezar a formar un pegoste, ¿ah? Un pegostico, lo voy poniendo aquí.
y voy tratando de incorporarla. Aquí voy a tener que amasar. Fíjense que todavía no me he ido al mesón. Yo espero el último momento para irme al mesón. Yo trato de hacer todo aquí, sobre todo, muchachos, porque con el problema de que no hay agua, entonces, de que no falla tanto el agua, entonces yo trato de ensuciar lo menos posible. Ahora cuando me vaya al mesón, espero que ya, fíjense, porque ahorita lo que tengo aquí es un desastre. Tengo la masa que tenía antes, pero ahora toda forrada en mantequilla. Ustedes se pueden imaginar el pegoste que eso significa, ¿no? Ella va incorporándose, es impresionante, o sea, es como que se la va tragando la masa. Fíjense que la gente habla mucho del gluten. El gluten es como una especie de red, una malla. Y eso, ese gluten es el que se está tragando todo esto. Por un lado, al yo movilizarlo de esta manera, estoy desarrollando el gluten. ¡Ajá! Por ahí veo algunos que ya se están animando a hacerlo. Entonces, uno tiene que desarrollar el gluten. Por eso, no siempre queremos gluten. Queremos gluten cuando hacemos pan, esas cosas. Cuando hacemos una torta, no queremos gluten. Y por eso es que dejan que la harina sea al final y que no la muevas mucho. ¿Ah? Cuando hacemos una masa seca, como para una... ¿Cómo es que le llaman? Se me fue el nombre. La que se usan para un pastel de pollo o algo de eso. Masa quebrada. Tampoco queremos que se desarrolle el gluten. Entonces no se mueve mucho. Apenas se coloca y ya uno no lo mueve más. Ok. Ya tengo esto, que es más o menos un pegostico. Pero me voy a venir a la mesa. Y antes de venirme a la mesa, voy a colocar un poquito de harina. Puede ser de estas que yo tenía aparte o pueden tener ustedes un poquito más. Yo la puse toda, pero en realidad la voy a poner hacia los lados. Porque no quiero, mientras menos harina le agregue, mejor. Porque fíjense, ¿qué pasa si yo me pongo a agregar harina? Pierdo las proporciones. O sea, si yo agrego mucha harina, entonces yo debería agregar más leche, debería agregar más azúcar. Entonces uno tiene que tratar de no agregar de más. Vamos a tener aguante y trabajar nuestra masa así, ¿ok? Yo tengo esta cosita, esta espátula, que es una maravilla. Sin embargo, no se me ha pegado. No está nada pegada, porque lo que les estaba diciendo, yo coloqué menos agua de la que ella lleva para que justamente ustedes no se me desanimaran. Yo ahora después que termine de amasar, les voy a mostrar una foto de cosas que yo he hecho. Entonces he hecho unos panes que son de alta hidratación, esos panes de concha dura que quedan llenos de huecos, que son una maravilla, pero eso sí es la masa es prácticamente un líquida, pues una masa como para torta. ¿Ok? Miren, fíjense que ya ella... Rapidito ya empieza a estar lista y cuando está lista ya no ensucia la mesa. Más bien empieza a recoger cosas de la mesa. Entonces, otra cosa que debe estar muy limpia, aparte de las manos, es el mesón de trabajo. Porque la masa va a recoger todo y de hecho es una manera de saber que nuestra masa comienza, ya como masa, comienza a estar lista. ¿Ok? Porque ella empieza a limpiar. Por donde va pasando, va limpiando. Ya no se pega. ¿Ok? Entonces, fíjense, como el proceso que estamos haciendo no es el proceso normal, yo estoy apresurando todo, entonces yo voy a dejar descansar esta masa unos 5 minutos. Ese es otro método que se puede hacer, de no amasar tanto y más bien dejar descansar la masa. Cada rato la dejamos descansar, la vamos dejando descansar 5 minutos, 10 minutos, y cada rato vamos y le damos una vueltita y la hacemos así, la vamos como estirando, ¿ok? Y entonces, no hay que amasar demasiado, pero claro, lleva su tiempo, ¿no? Pero bueno. Aleida, tenemos que derretir la mantequilla. No hace falta. Mira, a mí no me gusta derretirla porque si tú la metes en el microondas o algo de eso, entonces la mantequilla es una mezcla de grasa y agua. No la derretimos. ¿Ah? Si la derretiste la puedes usar, pero no hace, de verdad que no hace falta. Yo no la derretí, yo la derretí. Okay. Gracias. Okay, gracias. Fíjense. Yo hice ya una masita, una cosa que sí hay que aprender, miren este movimiento que yo hago. Si yo hago lento, se me va pegando. En cambio, si yo hago movimientos así, o sea, voy sacando rápido la mano, no se me pega. Eso, claro, eso lo van a ir aprendiendo con la práctica. Entonces, yo voy a agarrar mi masa y la voy a dejar descansar. Voy a poner en el envase un poquito de harina, o a veces la gente le pone también un poquito de aceite. Y la voy a dejar descansar un ratico, unos 5 minutos. A mí me gusta, un lugar que me gusta para que la masa descanse es el microondas, apagado, por supuesto, porque es tibiecito. Y acuérdense que a la masa
A la masa le gusta siempre tibiecito, ¿ok? Me van a disculpar un segundito para limpiarme un poco las manos. Ustedes no se imaginan las transformaciones que hice aquí. No quiero mucha agua porque tengo la computadora, tengo las cosas, así que está todo cambiado, todo acomodado para poder estar en esto. Ok, y voy a recoger aquí un poquito, pero recoger porque uno es mañoso, porque en un ratito voy a tener que poner la masa aquí de nuevo, ¿ok? Pero mientras que esto pasa, mi masa está descansando. Un ratito, no va a pasar mucho. Entonces yo, mientras que eso sucede, les voy a mostrar algunas de las cosas que yo he hecho, pero quiero que recuerden que yo no soy panadera, que yo estoy aquí haciendo estas cosas porque yo sola me he puesto a averiguar. Entonces, quiero que se den cuenta de las posibilidades, todas las cosas que uno realmente puede hacer, ¿no? Fíjense, estos son pancitos, estos primeros aquí, podrían ser dulces o salados, podrían ser tipo semita, pueden ser dulces, dulces y no ponerle después nada arriba, ¿ah? Para hacer una meriendita rica. Estos ya llevan un bañito de almíbar, que ahora vamos a preparar uno para los que están en el horno. Y este tiene el almíbar más azúcar. Miren esto. Esto, bueno, yo lo veo y ya me provoca. Estos son los que les estoy diciendo que son panes de alta hidratación, por eso quedan con estos agujeros. No es fácil lograr esos agujeros. Este, de concha dura. Este tiene un método especial de hacerlo y un método además de hornearlo. Ay, señores, bienvenida, señora Trainí. Eres mi invitada especial. Este, gracias, Alega. Esto tiene un método de trabajarlo y un método de hornearlo. Esto hay que colocar cierta humedad en el horno, hay ciertos pasos que seguir para lograr algo así, ¿no? Pero esto es espectacular. A mí me encanta. Ese es nuestro pan favorito. Así agujereado. Miren esto. Esto es una rosca de jamón y queso. ¿Ah? Aquí está la rosca y luego después de... Aleida, ¿el huevo es para la masa o para ponérselo arriba? Para la masa. Para la masa. Ok, lo ponemos, lo metemos adentro. Sí, exacto. Okay, okay. Hazlo primero parte, ¿ok? Este, yo sí. Ponerle huevo arriba porque yo soy muy sensible del olfato y entonces después si le pongo huevo, me huele a huevo. Entonces ya verán que yo no le voy a poner huevo. Lo que sí es que voy a preparar ahorita un almíbar porque cuando esos pancitos salgan del horno, apenas salgan, así hirviendo como están, le ponemos un almíbar, una cosa sencilla, agua y azúcar. Ok, sigo bajando aquí. Este... Estos son media luna o como le decimos nosotros los croissants. Y yo aclaro que es bajo en grasa porque la media luna, o sea, la media luna son puras grasas. O sea, es una masa hojaldrada y el hojaldre es básicamente grasa. Este, pero nosotros en mi casa no comemos grasa, entonces bueno, yo me invento estas cosas donde no pongo grasa, pero quedan ricas. Las he hecho rellenas de crema pastelera y bueno, eso es grandioso. Este, les muestro porque, para que se animen, ¿no? Miren, antes de hornear, después de hornear. Y ellas crecen, ¿ah? Crecen bastante. Miren este. Estos son pancitos dulces. Este, básicamente la misma masa que hicimos ahorita, ¿ok? Esto hice la masa y después le coloqué arriba crema pastelera y después los horneé, ¿ok? En este, yo iba a reunirme con mis hermanos, hice los pancitos dulces y resulta que la reunión no era ese día, sino al día siguiente. Entonces, como yo no puedo estar sin hacer nada, dije, bueno, le voy a agregar algo más. Entonces, agarré y abrí los pancitos. Imagínense que este es el pancito, uno no lo abre así, sino lo abre así de, como de medio lado. Lo abrí con una tijera y ahí lo rellené con crema pastelera. ¿Ok? Aquí tenemos... pancito dulce, esto es muy fácil de hacer, uno hace una culebrita y después los enrolla. Eso es para este, pero hay diferentes formas, este, bueno, se enrolla de los dos sentidos, o sea, uno inventa ahí con esto. Y esta trenza, yo no veo ni recuerdo de cuántas eran, porque uno normalmente hace como de 5 trenzas, pero uno puede hacerle en principio de 3 y es tal cual como hacerle una trenza a las niñas, ¿ok? En el cabello. Esto es súper presentable y es divino, pero básicamente la masa que yo uso aquí es como la que estoy usando ahorita. Uno le cambia un poquito el sabor si de repente le pone lo que le decía, o ralladura de naranja, o si le pone canela, o esas cosas, ¿ok?
Claro, hay miles de masa. Miren, miren esto. Uy, miren, si esto me saca, porque ya empezó a amenazarme, Zoom siempre pelea conmigo. Estos son bagels. El bagel es una cosa bien curiosa. Ya, déjenme asomarme aquí a ver, porque a lo mejor ya... Sí, yo ya en este momento voy a prender el horno. Ya eso creció. Ahora sí voy a ponerle su temperatura normal, ¿ok? Entonces, esto primero uno hace agua hirviendo con bicarbonato y pasa ese rollito, esa rosca, la mete en esa agua con bicarbonato, pero es un minuto de un lado, un minuto del otro y la saca. O ni un minuto, es casi que vuelta y vuelta. Y después sí lo hornea. Y eso, entonces, después que uno lo sacó de esa agua hirviendo... Aleida, nuestra masa está algo distinta a la que tú hiciste. Ajá, porque... Yo te lo muestro. Ok. Está pegajosa. Pero está demasiado. Eso puede ser falta de amasado o si quieres agregarle un poquitico de harina, un poquito, no mucho. Ok. Dejarte las manos en harina, ¿ok? Sure. Y yo te recomiendo que la saques del envase porque entonces cuando tú le hagas este movimiento, ella empieza a agarrar. Sí, ¿okay? Y le pones un poquito de harina. Bueno, donas, imagínense divinas. Después que las hice, las pasé por azúcar y canela. Déjenme ver la hora. En 15 minutos están listos, ¿ok? Uy, en 15 minutos es la hora. Bueno, si nos saca, yo vuelvo a entrar, ¿ok? Yo me vuelvo a descargar. Estos son dulces de canela. Sí. Ah, a ver. Está muy pegajosa. Ya se amasado. Puso mejor. Creo que era falta de amasado, mira. El amasado es lo que le quita lo pegajoso. ¿Sabes lo que puede hacer? Okay. Mira. Humedece las manos, no mucha agua, nada más medio mojarte las manos un poquito. Ok. Entonces fíjense, aquí están recién hechos, ya después que estaban leudando, ya cocidos, o sea, ya horneados, y luego agregándole arriba, bueno, lo que uno le quiera poner, lo hace con agua y azúcar. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo en el horno? En el horno lo vamos a meter primero. ¿A reposar? A reposar unos 5 minutos. Es más, de hecho ya yo voy a sacar mi masa. Mientras que sigo ustedes saco mi masa. Ya ustedes van a ver la diferencia. Voy a... Déjenme lavar un poquito las manos otra vez. Para sacarla, miren, un poquito. No, pero esta masa está chévere. Fíjense. Miren cómo está la masa, miren. ¿Ok? Entonces ya de aquí yo voy a armar mis panes. ¿Ok? O sea, fíjense. Ahora viene otra cosa. A mí me gusta, y bueno, por eso me compré mi balanza, hacerlos todos del mismo tamaño, pero no todo el mundo tiene una balanza en la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Si no tenemos una balanza en la casa, lo podemos hacer a ojo. Si yo voy a hacer 12, yo siempre calculo, yo tengo mi envase. Entonces más o menos veo, yo digo, bueno, me caben 3 por 5, 3 por 4, ¿ok? Son 12 y yo divido, si lo voy a hacer pesado, hago esa división y ya sé cuánto me va a pesar cada uno. Si no tengo cómo pesar, entonces lo que hago es tratar de hacerlo a ojo. Digo, bueno, corto por la mitad y de aquí tienen que salir 6, de aquí 6, ¿ok? Eso es un método. Otro método podría ser con un rodillito. Si no tenemos rodillo, podemos usar inclusive una botella, cualquier cosa. Y dividirlo con un cuchillito, pues, por ejemplo. Yo voy a decir, este lo voy a dividir en 6. Entonces, aquí tengo 3 y 3. ¿Ok? Yo podría hacer esto. ¿Ok? O sea, ustedes ingénense. Yo tengo mi balanza, entonces los hago así, pues. Entonces, ya la idea es armar... Hago mis bolitas y mientras que voy cortando las demás, estaban reposando, ¿ok? Fíjense que la masa está sequita, ¿ok? La masa está sequita. Este de aquí me quedó más pequeño. Yo estoy acostumbrada a hacerlo con la pesa, ¿no? Pero bueno, no importa, porque lo que quiero es que ustedes en su casa lo puedan hacer, que no tengamos límite. También podemos agarrar esta masa y convertirlo en un pan. Todo esto convertirlo en un pan. Podemos hacer un super caracol. O podemos hacerle vueltas así y ponerlo a hornear. Esto que se ve como raro así, esto cuando crece, esto es una maravilla. Bueno, la idea es entonces que vayamos haciendo nuestras bolitas.
Tengo, a esta le voy a poner un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Hubo unas aquí que quedaron con más, unas con menos. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el proceso? Apenas las hice, lo que voy a hacer es redondearlas. Miren, los panaderos hacen así, con las dos manos. ¿Ok? ¿Cómo hago? Con la mano así, para que ella dé vuelta aquí adentro. ¿Ok? Pero solamente voy a hacerlo así rapidito. ¿Ok? Porque esta todavía no es la bolita final. Todavía me falta. Si esa la dejan como la bolita final, también funciona. ¿Ok? Los panaderos son muy delicados en las cosas que hacen. Tienen muchos pasos y les gusta irlos cumpliendo uno a uno. No se imaginan todo lo que pueden inventar. Le pueden poner relleno, le pueden poner chocolate. Bueno, así sorpresa. Ustedes pueden abrir un huequito aquí y le meten unos pedacitos de chocolate y lo ponen a hornear y eso queda. Uf. Vieron que estoy haciendo son bolitas, como cuando estábamos en preescolar. Plastilina. Si es con las dos manos, bueno, eso requiere un poquito de práctica, pero también lo podemos hacer con las dos manos, ¿ok? Como dicen por ahí, panadero que se respeta lo hace con las dos manos. Ok, ya yo las tengo todas listas aquí, y ahora voy a poner un poquito de harina, poquito, miren, nada más, así, un poquito. Y claro, yo como estoy hablando lo hice desordenado, normalmente uno comienza por las primeras. Lo que voy a hacer es estirarlo un poquito así, sobre la harina, y después, miren, voy a empezar como que, como meterla adentro. ¿Por qué hago esto? Cuando uno hace esto, está produciendo tensión. Ahí podríamos hacer una clase de física. Cuando yo prenso y pongo adentro, estoy produciendo tensión. Eso hace el amasado que quede mucho mejor, y además que después nuestro pan va a quedar, bueno, que queda bellísimo. Sin embargo, no nos preocupemos tanto por la forma, porque si a mí me quedara deforme, si yo meto al horno un pan así, de todas maneras, cuando él va creciendo, eso se va acomodando, ¿ok? Entonces, y sobre todo, ustedes que están empezandito, después uno se pone exquisito, ¿ok? Vuelvo otra vez para retomarla, y mira, fíjense, me voy al centro. ¿Ok? Y voy haciendo como un paquetico, fíjense. En la medida en que voy haciendo el paquetico, fíjense que se va prensando aquí, ¿ok? A mí me gusta siempre, después que lo tengo listo, lo mojo en la harina. Una tontería, ¿no? Entonces, ya este ya puede ser un pancito. Aquí abajo, donde les queda el empate, eso no es problema, porque eso va para abajo. Cuando ustedes compren pan, fíjense que los panes abajo tienen así como un sellito, ¿ok? Si les pareció que no quedó redondito y les queremos dar otra vueltita, es suavecito. Acuérdense que cuando yo hago así, tengo un hueco aquí, ¿ok? Tengo un huequito aquí en el medio, ¿ok? Miren, si Zoom me saca, yo vuelvo a entrar, ¿ok? Ok, entonces, pensamos que estos son 12, entonces voy a ir colocándolos de una vez. Voy a colocar 3 por 4. Voy con este. Tengo que estar pendiente de los que están en el horno. Ok, aquí está el otro. Sí, me quedaron quedando unos pequeños, pero es que, claro, entre que hablo y el apuro, bueno, imagínense ustedes. Ya los había hecho. ¿Cómo te está quedando? Ellos quedan más o menos separaditos, pero después ellos crecen, ¿ok? Esto no se imaginan cómo desestresa hacer esto. Por ahí Cristina sabe, ¿verdad, Cristina? Cuando estoy vuelta loca con las correcciones, abandono todo y digo, no, mejor me voy a amasar. Ah, aquí está. No, y ahora en cuarentena no les digo, yo amaso prácticamente todos los días. Tengo mis vecinas, ¿se acuerdan que les hablé de mis vecinas que son las que me prestan internet? Esta camarita es de ella y todo. Bueno, en un rato les toco la puerta a pasarle las piñitas. Todos los días hago mi pancito y les paso un pan a ella. Miren cómo van quedando, ¿eh? Vamos a tratar de ponerlos así porque uno también disfruta con la vista. Cuando eso salga del horno y está todo parejito, eso es una... Ay, ¿saben lo que no he hecho y tengo que hacer rapidito? Es el almíbar. Yo le voy a confesar algo. O sea, ya lo...